Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Las disculpas del caso por la falla y la interrupción hace un momento, pero había tenido problemas con la conexión a internet. Pero esperaría yo haberlo solucionado. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Disculpen el retraso. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su clase de este día. Mi nombre es Salvador Cordón, soy docente de informática. En esta oportunidad tengo el agrado y el honor de presentarles Excel Principiante por medio de inglés corporativo. Agradezco mucho la preferencia y agradezco mucho también este nuevo reto que ustedes se han puesto para poder aprender un poco más sobre una útil e importante herramienta, ¿verdad? Que es Excel. Muy bien, solo brevemente voy a presentarles nuevamente la presentación que habíamos estado viendo el viernes pasado, algo breve. Algo breve para que estemos todos en la misma sintonía, ¿verdad? Y en el mismo lenguaje. Muy bien, entonces habíamos presentado nada más que era Excel, que es un software que ha sido desarrollado por la compañía Microsoft Corp en el paquete de Office. Es un programa para poder trabajar cálculos matemáticos, financieros, estadísticos, entre otros. Excel nos va a servir para la creación de tablas, registros, manejo de bases de datos, creación de gráficas, cálculos matemáticos, entre otros. Y al finalizar el curso, no del curso principiante, sino cursos intermedios y avanzados, a aprender a desarrollar herramientas para usos administrativos. Muy interesante. Les decía también la versión recomendada de Excel, Microsoft Excel 2016, los contenidos que vamos a estar trabajando. En esta primera clase, que es 1 hora 60 minutos, la introducción a Microsoft Excel. ¿Verdad? Solamente quería tomarme unos minutos de tiempo para poder recordarles un poco acerca de esta parte. Y vamos a entrar ya en materia. Primero que todo, como el viernes en la reunión informativa no habíamos podido y tenido la oportunidad de presentar, valga la redundancia, ¿verdad? La plataforma virtual. Voy a mostrarles brevemente también, esta es su plataforma virtual, la estructura y cómo vamos a estar trabajando. En el caso de Excel, nosotros estamos trabajando con 4 secciones, secciones que conforman 4 horas clase por sección. Es decir, al finalizar el curso, usted estaría teniendo ya 16 horas clase, horas reloj, 60 minutos, para que usted pueda aprobar su módulo y aprobarlo con una nota mínima de 80%. El viernes también les había explicado un poco acerca de las evaluaciones. Lo voy a omitir ya que no quiero quitarle más tiempo a la clase, pero si ustedes tienen dudas con ello, pues con mucho gusto yo les voy a estar contestando sus dudas, ¿verdad? Antes que nada, el acuerdo que quizás ya la mayoría de los que han estado trabajando en clase virtual es el siguiente, ¿verdad? Su micrófono siempre apagado, usted puede encender su cámara si gusta. En el caso de que usted tenga alguna duda, yo no me molesto que usted encienda su cámara o encienda su micrófono y haga una pregunta. Yo con mucho gusto pauso el desarrollo de la clase, escucho su duda y luego, después de ello, pues estaría dándole la respuesta, ¿verdad? Esperando que esa respuesta sea solventada en el momento. En el caso de que no sea así, usted puede volver a hacerme la consulta y también pedirles a todos y agradecerles la paciencia que vamos a tener para cada uno de los participantes de este grupo, ya que es muy probable que usted ya haya tenido la oportunidad de trabajar con Excel. Sin embargo, no todos tenemos el mismo conocimiento de Excel, ni mucho menos el mismo ritmo de aprendizaje, por lo que vamos a ser pacientes. Y vamos a ponernos en lugar de nuestros compañeros para esperar a que la duda de cada uno de sus compañeros se solvente. En el caso de que la duda sea muy extensa y consideremos que el tiempo de la clase se va a ver afectado, pues con mucho gusto yo le digo de la manera más atenta y más amable que lo voy a solventar de manera personal. Yo lo puedo hacer sin ningún problema, ¿verdad? La idea es que todos aprendamos. Sí, mi expectativa de este grupo es que ustedes estén llenos de aquel deseo de
de querer aprender. Recuerden que a nivel mundial, se podría decir, la educación ahora es una educación constructivista, donde usted es quien construye, valga la redundancia, su aprendizaje. Excel es una herramienta muy amplia y, bueno, de hecho, yo todavía sigo aprendiendo muchas cosas de Excel, a pesar de mi larga trayectoria. Son 6 años ya con la herramienta. Es prácticamente mi diario vivir, porque trabajo en, bueno, mi trabajo, yo realizo mucho, mucho, mucho de Excel, y con eso, pues, es que al final yo subsisto, ¿verdad? Así que ánimos para todos, bienvenidos, estoy a sus órdenes. En cualquier caso, pues, usted fuera de webinar, fuera de clase, necesita apoyo por parte mía, pues con el mayor de los gustos sabe dónde encontrarme, por medio del grupo de WhatsApp, y que con mucho gusto yo le voy a estar atendiendo. La verdad es que me gusta mucho enseñar, y principalmente, y mi motivación es mis estudiantes, y que sean ellos quien me saquen el jugo, ¿verdad? Como lo decimos a lo buen salvadoreño, para que todos puedan aprender un poco. Muy bien, en la plataforma virtual usted puede trabajar. Bueno, por acá está la parte del curso y tenemos la sección 1. Yo ya entré a la sección 1 para que ustedes la vean. Aquí está dividida la sección 1 en varias subsecciones, se podría decir, o subcontenidos. El primero, que es el objetivo, bueno, el 1.1, sería este, con su objetivo de la lección, con el desarrollo de la teoría. Ya lo van a ver ustedes, ya lo voy a mostrar. Y luego, pues, hay un video explicativo, un video tutorial de aproximadamente entre 5 a 6 minutos, que es prácticamente un resumen de lo que vamos a ver este día. Sin embargo, no se pierdan las clases de aquí en adelante, porque también aquí se pueden solventar algunas dudas. Así que les invito que sean, que participen a todas las clases, y si en algún momento usted no puede ingresar a la clase por alguna eventualidad que tenga de su diario vivir, pues también la clase está siendo grabada en este momento y se va a publicar en YouTube para que usted pueda estar retroalimentándose. Y la clase más bien sería la clase grabada, para que usted pueda pausar el video en el momento que lo desee y así usted pueda estar practicando. Muy bien, entremos entonces en materia. Me gustaría comentarles por acá la primera clase, la clase de este día. Nuestro objetivo principal es lograr que ustedes, como participantes, comprendan algunos conceptos básicos de Excel para su buen uso y manejo de esta hoja de cálculo. Es una herramienta muy importante, muy completa, muy versátil, que nos va a ayudar en muchas cosas. Y el objetivo principal de Excel es que usted trate o trabaje de la manera más eficaz. Ver eficaz, que lo vamos a decir de resumirlo en esta palabra eficaz, pero eficaz viene prácticamente describiendo que usted va a trabajar en el menor tiempo posible y omitiendo o tratando de equivocarse menos, lo menos posible, pues, hablándolo de esta manera. Entonces, Excel viene para que usted pueda omitir esos errores, trate de no equivocarse la mayor parte de su trabajo y que sea en el menor tiempo posible. Les invito a que ustedes hagan prácticas. Yo, en el desarrollo del curso, les voy a dar algunas técnicas y métodos de ofimática, sí de Excel, pero me voy a salir un poquito del Excel para enseñarles métodos que le van a servir a usted a trabajar en Excel. Es decir, no me voy a salir del todo del contenido, pero sí me voy a desviar un poquito en algunos atajos que le van a servir para trabajar de la mejor manera posible. Entonces, tenemos por acá algo que ya habíamos mencionado antes. Excel es un programa desarrollado por Microsoft Corp, y la hoja de cálculo que viene en el paquete de Office desde hace mucho tiempo. No nos vamos a poner a hablar de historia, pero sí, Excel existe desde hace bastante tiempo. ¿Para qué? Para venir a ayudarnos con nuestro trabajo. Muy bien, primero me voy a ir un poco con conceptos bastante básicos, y el grupo me va a ir dando a mí la pauta para poder ir acelerando un poco, o el ritmo prácticamente de la clase, para que todos aprendamos.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir una hoja de Excel. Ustedes lo pueden abrir de varias maneras. Les voy a mostrar un atajo de teclado en este momento. Pueden con su teclado presionar la tecla Windows y luego la tecla R. Y esto automáticamente nos abre el ejecutor de tareas. Y aquí ustedes pueden poner Excel. Excel, EXCEL y dar a aceptar. Y ahí se nos abre Excel. Ese es un método práctico para poder abrirlo. O también podemos ocupar por aquí en mi computadora, el Windows 10 trae una lupa y un buscador. Usted pone la palabra EXCEL y abre la aplicación. Ese es otro método para poder abrir una herramienta Excel. Y se nos abre esta, miren, que tenemos en pantalla. A ver, esto lo voy a cerrar. Un momento, por favor. Ahí está. Entonces, tenemos Excel. Esta es la ventana de bienvenida. Todavía no es una hoja de trabajo porque no hemos decidido qué hacer con nuestra herramienta Excel. Y aquí tenemos en la parte, o se podría decir columna del lado izquierdo, tres iconos importantes. Uno es el inicio, otro es el nuevo y otro es el abrir. En el nuevo usted encuentra una hoja de cálculo completamente en blanco para que usted la pueda trabajar desde cero. Y en el abrir, usted puede encontrar en esta parte archivos existentes en su computadora para que pueda continuar trabajando en ellos. El inicio, pues prácticamente es todo lo que usted está viendo en pantalla. Hay previa de archivos recientes, que son los que usted ha estado abriendo constantemente, o el último. Por lo menos aquí me aparece que yo había dejado abierto un archivo, uno hace 3 horas, 15 horas, etcétera. Y eso es lo que a usted le va a aparecer en el inicio, al menos. Otra cosa importante es, aquí tenemos nuestro libro en blanco, ¿sí? Al igual que podemos darle, bueno, aquí en nuevo, nos aparece el mismo libro en blanco, pero dentro del inicio vamos a tener, en este caso, pues el libro en blanco. Y aparte de ello, vamos a tener algunos videotutoriales o, bueno, tutoriales que nos van a servir por aquí. Aquí hay algunos tutoriales, les recomiendo, pueden explorarlos. Recuerden que el recurso es amplio y usted es quien va a buscar el recurso para poder aprender. Aparte, algunas plantillas que están aquí. Ahora, con lo de las plantillas, miren, honestamente, no soy partidario de que usted ocupe plantillas y menos desde el inicio, porque es como cuando usted en su educación básica, empezar a ocupando la calculadora y su profesor le regañaba y le decía, la calculadora todavía no, tiene que desarrollar su mente y luego puede ocuparla. Es lo mismo, las plantillas vienen siendo algunas herramientas que podemos utilizar. Sin embargo, yo recomiendo crear desde cero las herramientas. No sé si por el momento hay alguna duda o consultas. ¿Qué pasó con la clase? ¿Dudas o consultas? Si no, continuamos. Muy bien, vamos a continuar. Recuerde que sus dudas las puede hacer saber por medio de su micrófono o por medio de chat. Yo estoy pendiente también de chat de Zoom para poder aprenderlo. Y antes que nada, antes de que se me olvide, para el desarrollo de este curso, INSAFORP nos solicita pasar la asistencia, ¿verdad? Así que me gustaría también pasar la asistencia en este momento. He dado 20 minutos, bueno, por lo de la desconexión que tuvimos, quizá 15, para que todos se pudieran conectar. Y me gustaría también que cuando yo vaya leyendo su nombre, por favor, me diga si está presente, para poder ponerle la asistencia, ¿verdad? De este día. Muy bien, lo vamos a hacer en este momento. Solo déjenme ocultar esto, por favor. Muy bien, no sé, ¿se encuentra Salvador Arturo Girón? Presente. Ana Gloria Jurado. Ana Gloria Jurado. Veamos, voy a abrir el chat por acá.
Muy bien, voy a continuar con la asistencia. Claudia Aida de Serna. Claudia de Serna. Karen Marisela Rivera. Presente. Gracias. Helen Guadalupe Mayén. Presente. Gracias. Glenda Alarcón. Glenda Alarcón. Guillermo Antonio Velázquez Andrés. Vázquez Andrés es. Vázquez Andrés, perdón. Sí, Vázquez presente. Andrés. Okay. Guillermo, muchas gracias. Disculpe. Carlos René Rivas. Presente. Gracias. Alma Guadalupe Martínez. Alma Guadalupe Martínez. Andrea Priscila Ramírez. Andrea Priscila Ramírez. Elena Beatriz Martínez. Presente. Gracias. Victoria de Jesús Vázquez. Presente. Victoria de Jesús Vázquez. Aide Esperanza Presente. Campos. Bessie Georgina González. Presente. Gracias. Walter Humberto Urrutia Guzmán. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Walter, bienvenido. Roberto José Zúñiga. Roberto José Zúñiga. Susana Marina Espino. Susana Espino. Presente. Gracias. Carlos Wilson Rivera Chávez. Presente. Daniel Palma. Presente. Gracias. Cristian José Navarro. Cristian José Navarro. Alma me dice que está presente por medio de chat. Lo corrijo en este momento. Mucho gusto. Gracias. Joaquín Humberto Martínez. Joaquín Humberto Martínez. Gracias. Mónica Rebeca Carrillo. Presente. Gracias. Y Karina Lisset. Perdón, sería Karina Lisset López. Presente. Gracias. Muy bien, solamente voy a tomar asistencia de una persona que me escribe por medio de chat en este momento. Un momento, por favor. Y luego continuamos. A ver, Claudia Aida me confirma por medio de chat que se encuentra presente. Muchas gracias también a todos. Muy bien, vamos entonces a continuar. Voy a poner nuevamente la pantalla. Muy bien, vamos entonces a continuar. Entonces, estábamos, les decía, sobre la parte de las plantillas. Aquí la tenemos presente. Las plantillas, les decía, era algo prácticamente como para que usted utilice algo ya creado por Excel. Es algo ya propio de Excel que le ofrece a usted incluso ahorrar mucho más tiempo. Por ejemplo, si usted quiere elaborar un cronograma, un calendario, hacer un reporte, gráficas, etcétera. Pero para el aprendizaje desde un Excel principiante, como lo hemos estado trabajando, le sugiero que lo haga o lo desarrolle todo desde cero. No estoy diciendo tampoco que no se puede meter usted a las plantillas, claro que no. Explórelas e investíguelas, pero trate la manera de trabajar esas plantillas o copiar esas plantillas haciéndolo desde cero, para que usted vaya aprendiendo. También aquí en la parte principal de Excel existen otras tres herramientas u opciones que están en la parte inferior, siempre del lado izquierdo. Estas son la de cuenta, comentario y opciones. En la de cuenta, usted va a encontrar la información de su cuenta de Excel, la versión que usted tiene y el usuario.
También, a partir de 2013, Excel, por medio de su Office 365, conecta prácticamente a la nube, al mundo del Internet, las herramientas del Office para que usted pueda hacer uso de un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo, mejor dicho de otra manera, es aquel trabajo que se hace en línea, donde usted puede estar trabajando a la par de un compañero suyo, un amigo, y estar los dos personas, 3, 4, 5, las que sean, conectadas a la misma vez en el mismo documento. Ese es prácticamente el Office 365 y es lo que tenemos aquí abajo. Por acá me aparece, bueno, mis cuentas de OneDrive, que es otro servicio más que ofrece Microsoft Corp para que usted pueda trabajar en línea, ¿verdad? O el famoso Home Office, que es prácticamente algo muy común y muy de moda en la actualidad, más que todo para esta situación que hemos estado viviendo durante estos 2 años atrás, ¿sí? O bueno, 1 año atrás y 2 años más. Tenemos entonces el de comentario, viene siendo prácticamente algo que usted puede, por ejemplo, sugerir a Microsoft para poder realizar, digamos, alguna mejora del programa y todo eso. Y luego las opciones, que vienen siendo un panel que más adelante vamos a estudiar, lo vamos a ir estudiando de manera paulatina, porque hay mucho que aprender sobre estas opciones de Excel, no solamente la herramienta como tal o la hoja o el lienzo de trabajo como tal, sino también estaríamos trabajando pues algo para que todos, un momento por favor, muy bien, entonces les decía, las opciones las vamos a ir viendo a medida avance el curso. Muy bien, vamos entonces a arrancar con la ventana de Excel, que es lo que les voy a mostrar. Primero que todo, pues si usted no abre un archivo ya existente, puede abrir un archivo nuevo. Ahora, ustedes observan aquí, ya me cambió la ventana del inicio. ¿Por qué? Cuando yo inicié en las opciones, Excel automáticamente se fue a libro nuevo y abrió un libro nuevo. Lo voy a repetir solamente para que ustedes vean lo que sucedió. Abro nuevamente un libro de Excel, una hoja de cálculo nueva. Aquí está mi pantalla de inicio. Yo le di opciones, hoy le voy a dar aquí donde dice libro nuevo. En libro nuevo ustedes van a poder ingresar ya a la ventana y distribución de Excel. Es lo que vamos a ver a continuación en lo que nos resta de esta hora clase. Tenemos entonces aquí arriba, probablemente a ustedes les aparezca de la siguiente manera. Lo voy a poner un momento aquí. Y es porque voy a poder manipular las herramientas para que yo pueda tener o más o menos visibilidad de mi hoja de trabajo. Ya le voy a explicar cómo lo hago. Estas pestañas que tenemos aquí, o bueno, esta, les voy a explicar la estructura. Por acá yo les he dejado el recurso donde dice ventana de Excel. Aquí la ventana se encuentra distribuida de la siguiente manera. Primero, Excel trabaja con celdas y rangos. Las celdas son todas aquellas, estos rectángulos que usted ve por aquí en pantalla, que son prácticamente la intersección entre una fila y una columna. Las filas que están ordenadas de manera horizontal y las columnas que están ordenadas de manera vertical. Las filas están nombradas, o bueno, enumeradas del 1 en adelante, ya le voy a mencionar por ahí cuál es el fin del libro, y las columnas están enlistadas o nombradas con letras en un orden alfabético de la A en adelante. No le digo un carácter final porque ya les voy a mostrar el, bueno, para cultura general de todos, cuáles serían los límites que yo puedo utilizar para trabajar con Excel. Eso, ¿verdad? Entonces, tenemos las celdas, les decía, y aparte de ello, pues, existe algo que se llama celda activa. Este es un concepto bastante práctico que yo voy a estarles mencionando.
Yo les voy a decir en la celda activa número tal o en la celda activa ubicación tal, que nos va a servir para poder referenciar el momento exacto en tiempo real del trabajo. Por ejemplo, la celda activa actualmente es la celda T4. Para poder hacer uso y referencias de nuestras celdas, nos vamos a basar en filas y columnas, generalmente un recurso en internet o en blogs o en libros o en videotutoriales. Ustedes pueden escuchar que se menciona 1A, por ejemplo, que viene siendo lo mismo de A1. El orden que usted le ponga a la fila o a la columna, ese no va a importar porque realmente es una ubicación que usted le puede dar a su antojo. Entonces, por ejemplo, aquí la celda activa actualmente es E3, o usted me puede decir 3E sin ningún problema, que es la intersección entre la columna E y la fila 3. Ese sería el uso de las referencias. Ahora, cuando usted no solo selecciona una, sino varias celdas, a eso nosotros le vamos a llamar un rango. Ese rango puede ser un rango de trabajo o a su vez un rango activo también. Por ejemplo, este que estoy haciendo en este momento es un rango activo que va de B2 a G12. ¿Y cómo lo hago? Con su mouse, usted presiona un clic izquierdo en la celda que quiere como primera celda para su rango, mantiene presionado ese clic izquierdo y se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, depende de la necesidad de la selección que usted desee. En este caso, observe, tenemos en pantalla un rango activo de B2 a E7. Si soltamos el clic izquierdo de nuestro mouse, prácticamente queda esto de esta manera. Un borde verde, es importante lo que usted ve, todo el detalle. Un borde verde, una sombra gris, una celda en color blanco y un cuadro verde, que es este que está aquí abajo. Esos cuatro elementos que usted está viendo son significativos porque la celda de origen de nuestro rango activo es B2. El borde y la sombra nos da la ubicación de lo que yo tengo seleccionado, y este cuadro verde que más adelante vamos a trabajar, a este se le llama asistente de series de relleno. Es un concepto que quiero que lleven en mente, sin embargo, más adelante yo les voy a ir enseñando mucho más sobre eso de la serie de relleno. Ya les voy a ir indicando. Entonces, ese sería entonces, observen, rango celda activa, C3, rango activo de C3 a G15, las celdas, que son todas, las filas que están de manera horizontal, las columnas que están de manera vertical. Esa es prácticamente la hoja de trabajo, la distribución. Ahora bien, luego, bueno, aquí está lo que yo les decía, las filas están ordenadas de arriba abajo y su primera fila contiene números correlativos. Observe, esto les decía para que veamos los límites, correlativos del 1 al 1,048,576 filas. Y en las columnas, ordenadas de izquierda a derecha, la primera es la letra A y el orden o la cantidad de columnas existentes en un libro es de 16,384, llegando hasta XFD. Me preguntará usted, ¿qué significa XFD? Bueno, si ustedes observan las columnas, si yo quisiera solamente utilizar las letras de nuestro alfabeto, van a ser prácticamente unas 26 o 27, si no mal recuerdo. Llegamos a la Z y aquí se nos acaba nuestro libro. Pero Microsoft, para poder darle mayor amplitud a la hoja de cálculo, combina no solamente una letra, sino dos. Comenzamos con A, A, B, A, C, A, D, y así nuevamente otras 27 más, porque ya no vamos a pasar, nos pasaríamos, perdón, de la A, Z hasta la B, A.
luego BB, BC, BD, y así seguiríamos con la letra C, CA, CB, hasta el final. Entonces, observen, aquí ya prácticamente cerramos un cuarto ciclo, o comenzamos un cuarto ciclo para las columnas. Y, bueno, para que podamos ver el final del documento, XFD, XY, XEZ, XFA, XFB, XFC y XFD. Y al final también tenemos las filas 1,048,576. Usted logra ver que yo he manipulado la hoja de cálculo y me he movido rápidamente hacia el final del libro. Este es un contenido que traigo preparado para ustedes, que se llama Navegación dentro de la hoja de cálculo, que más adelante vamos a observar. Esta primera clase es más una clase teórica práctica para que usted pueda aprender sobre muchos conceptos de Excel que más adelante vamos a ir poniendo en práctica. Les decía el viernes, espero que de la primera clase ustedes aprendan, y mi reto con ustedes es que aprendan algo nuevo cada día. Así que yo se los voy a ir enseñando. Igual, si van quedando dudas, por favor, me lo pueden hacer saber por medio del micrófono o por medio del chat. Muy bien. Vamos ahora entonces a mostrarles. Bueno, la ventana, ya les había dado algunas partes de la ventana de Excel. Ahí les dejé un recurso en plataforma para que lo vean. Es una imagen de la distribución de la ventana de Excel. Tenemos por acá en la parte superior estos como opciones que están acá, que cuando yo paso el cursor sobre ellos, aparece, observe una sombra, y si yo le doy clic, cambia automáticamente de herramientas. ¿Por qué? Porque son las secciones de las pestañas. Las pestañas que tienen, dependiendo de qué pestaña, una serie de grupos de trabajo. Sí, ahí les voy dando ya cómo está constituido nuestra hoja de cálculo. Primero, mostrarles, aquí arriba están las pestañas de Excel. Muchos colegas de Excel enseñan estas mencionándoles o llamándolas como cinta de opciones, por ejemplo. Yo le llamo pestañas. Las cintas de opciones, van a escuchar también esa palabra, para que también estén dentro del contexto. Y luego, cada una de esas pestañas o cintas de opciones contiene un grupo de trabajo. El primero, por ejemplo, que acabo de enmarcar es el grupo de trabajo portapapeles, seguido de fuente. Y cada uno de esos grupos de trabajos va a tener dentro de ellos algunas herramientas prácticas o algunas herramientas que usted puede utilizar para el buen uso de Excel. No quiere decir que solo lo que usted está viendo en pantalla es una herramienta o son las únicas herramientas que existen. Claro que no. ¿Por qué? Observe, le voy a mostrar. Aquí en portapapeles tenemos esta flecha que está aquí. Mire, si yo le doy clic aquí, me aparecen otras opciones más, al igual que esta otra. Se me abre una ventana de diálogo con otras opciones más. Y así casi que con todas los grupos de trabajo. Excepto estos, por ejemplo, no hay, porque solo son estas tres herramientas, que dentro de estas tres herramientas hay otras herramientas más, y dentro de esas otras herramientas hay otras herramientas más que vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso. Vamos a verlo. Tenemos 16 jornadas de una hora para poder estudiar cada una de ellas y fundamentar en ustedes bases para que también despierten ustedes la curiosidad de investigar un poco más sobre estas herramientas. Tenemos primero la pestaña inicio, que ya vimos algunos grupos de trabajo. La pestaña inicio prácticamente está orientada a herramientas de formatos, de celdas, texto, numéricos, para que usted pueda trabajar en ellos, o estilos también. Aquí están los formatos de celdas y las herramientas de edición. En la de insertar vamos a tener herramientas, como lo dice su nombre, para poder insertar en el libro o en la hoja de cálculo. Por ejemplo, tablas dinámicas, tablas básicas
ilustraciones de alguna forma o imágenes que ustedes le quieran meter a Excel, lo pueden hacer sin ningún problema. Al igual que gráficas, bueno, aquí en mi versión de Excel aparecen mapas en tercera dimensión, otros mini gráficos, algún uso de filtros, vínculos, etc. Por acá tenemos también el texto, donde podemos utilizar un WordArt, por ejemplo, que es aquel texto bonito que se le coloca a algún archivo, si usted lo desea, poniendo algunas formas o algunos colores para poder resaltar y hacer su documento visualmente atractivo. O también los símbolos que puede usted utilizar el editor de ecuaciones, que nos sirve para poder introducir a Excel una serie de funciones dadas, ya matemáticamente hablando, para que usted las pueda utilizar. Hay más, usted puede montarlas desde aquí, o también puede hacer uso de los símbolos, que son símbolos que probablemente ustedes necesiten utilizar en algún momento en su trabajo. Esas son las pestañas entonces. Las demás me gustaría que ustedes las vayan explorando. En la de disposición tenemos más que todo configuraciones de la página. En fórmulas vamos a tener las fórmulas y funciones y algunas otras herramientas que también vamos a ver más adelante. En datos, ya este es para uso y manipulación de bases de datos. En revisión, lo que concierne a comentarios o a la protección de nuestro libro. En vista, esto está orientado a que usted, para que usted lo utilice para poder hacer las modificaciones necesarias de la ventana de Excel, de la ventana, que también más adelante vamos a ver. Las demás, estas otras que están por acá, excepto la de ayuda, son algunas pestañas avanzadas que yo tengo en mi libro de Excel porque las ocupo a diario, pero que no las vamos a ver en este curso de Excel principiante. Vamos a ir despacio para que usted pueda aprender. Muy bien, eso sería en cuanto a las pestañas, a los grupos de trabajo, entre otros. Tenemos también, por ejemplo, aquí en la parte superior, les voy a marcar, esto que está aquí arriba se llama barra de herramientas de acceso rápido y nos va a dar, así como lo dice su nombre, acceso rápido a algunas herramientas que usted desee. Podemos quitar y poner herramientas aquí en esta barra de acceso rápido, barra de herramientas de acceso rápido. En mi caso personal, yo lo tengo ya modificado. A muchos de ustedes puede que le aparezca aquí la parte de OneDrive, por ejemplo, del autoguardado. A mí me gusta autoguardar mis libros o mis hojas de cálculo, pero no lo hago por medio de esta, de la herramienta que está aquí como de manera predeterminada. Yo lo hago de otra manera, que igual más adelante lo podemos platicar. Entonces, veamos cómo podemos hacer para modificar estos botones o estas herramientas que están aquí arriba para que usted también pueda crear accesos directos a esas herramientas y las pueda utilizar constantemente. ¿Cómo hago eso? Bueno, en primer lugar, tenemos por acá una flecha que se está señalando o apuntando hacia la parte inferior. Esta flecha la puedo desplegar y aquí hay de manera oculta algunas opciones. Hay otras que están visibles. ¿Cómo sé cuándo están visibles? Bueno, tiene un cheque, por ejemplo, la de guardar, la tengo lista, la de deshacer y rehacer también, porque son herramientas que yo utilizo. Esta que está acá, este cuadrito que está acá, ese no aparece aquí, porque ya es una herramienta un poco más compleja, ya es una herramienta que no solo va a servir para hacer una modificación, sino varias, que también más adelante les voy a mostrar. Se llama formulario. Esa la vamos a ver más adelante. Mientras, me gustaría que observen cómo poder hacer para quitar y poner. Por ejemplo, si yo quiero obtener aquí un icono, que cada vez que yo necesite un libro nuevo, le doy clic a él y se abre un libro nuevo, yo presiono aquí y ahí aparece ese librito. Ahora, observe, usted me va a decir a mí, a ver, ese orden no me gusta. ¿Podemos ordenarlo? Claro que sí, lo podemos ordenar. Ya les voy a decir cómo. Bueno, aquí también podemos, bueno, este orden ascendente y descendente no es el orden de la herramienta.
es una herramienta para ordenar bases de datos, que también más adelante vamos a ver. Ahora, si yo quisiera hacer alguna modificación dentro de la barra de herramientas de acceso rápido, yo me puedo dirigir aquí, siempre en la flecha que está apuntando hacia abajo, darle clic aquí donde dice más comandos, y aquí me aparece, mire, y a dónde hemos venido a parar, a las opciones de Excel, lo que le decía, que íbamos a irlo viendo de forma paulatina. Mire, ahí lo tenemos, las opciones de Excel. Las opciones de Excel para la parte de barra de herramientas de acceso rápido, tenemos, aquí está la opción, barra de herramientas de acceso rápido, y está dividida en dos partes. La primera, los comandos que yo puedo o tengo acceso a utilizar, y los comandos que quiero observar. Son dos. En un primer momento vamos a tener aquí, observe, comandos más utilizados. No necesariamente esto quiere decir que los comandos que me aparecen a mí son los mismos que les van a aparecer a ustedes. Puede ser que sí, pero ahí están los que más utiliza cada usuario de Excel. Pero para poder ver más, usted puede desplegar aquí y aquí está. En primer lugar, categorizado. Ahí aparece, mire, por ejemplo, las herramientas que están en la pestaña inicio, las que están en la pestaña insertar. Existe una pestaña que se llama dibujar. Honestamente, a mí esa no me parece viable, no me sirve en mi trabajo, yo la oculto sin ningún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las pestañas y todas las herramientas que ustedes ven en pantalla, podemos modificar algunas cosas, no todo, y ya les voy a explicar por qué. Pero volviendo al tema de la herramienta de barra de herramienta de acceso rápido, mire por acá en la parte de comandos más utilizados, si yo le pongo todos los comandos, se me va a ampliar, mire, la cantidad de herramientas que yo puedo utilizar a la hora de estar trabajando. Voy a quitar estas dos flechas porque quiero mostrarles aquí las herramientas. Tenemos, por ejemplo, algunas etiquetas, esto igual son algunas herramientas ocultas en Excel, alguna escala por ahí. Tenemos los formatos condicionales. Está todo así un poco mezclado porque realmente es algo que está ordenado, valga la redundancia, utilizando un orden alfabético. Entonces, supongamos que usted utiliza mucho la herramienta de crear un borde, por ejemplo. Mire, aquí está. Usted fácilmente le da clic a la herramienta o a la opción y le da clic en agregar. Y cuando ya está aquí en este lado derecho de la pantalla, ya podemos hacer uso de esta herramienta siempre y cuando le demos aceptar. Observen esta parte superior de la barra de herramientas de acceso rápido. Observe. Me equivoqué de flecha un momento. Observe cómo está que dice aquí barra de exterior gruesa aparece por aquí. Y es lo que hemos hecho con la de nuevo. La de nuevo aquí está. Y ahí está. Entonces, vea lo que va a suceder. Le doy clic en agregar. Me aparece aquí borde horizontal interno. Bueno, es porque yo lo seleccioné así, el borde horizontal. O también podemos hacer lo siguiente. Mire, darle doble clic a, por ejemplo, la herramienta que quiero meter. Hay algunas por ahí que son muy conocidas y otras que probablemente no las conozcamos, pero lo interesante de esto es que usted puede ir haciendo pruebas y puede ir quitando y poniendo a modo de aprender para qué sirve cada herramienta. Por ejemplo, la color de relleno, y luego, ¿qué hacemos para poder grabar esos cambios? Simplemente le doy a aceptar. Y automáticamente, mire, aparecen un montón de herramientas más en mi parte superior izquierda de la ventana de Excel. Esa va a estar ahí permanentemente. Voy a mostrarles algo. Voy a cerrar el documento y voy a irme a abrir otro documento para que usted pueda observar que lo que yo hice se modificó en mi computadora en cualquier libro de Excel. Si usted, por ejemplo, en este momento hace este cambio
y cierra este documento y abre otro nuevo o abre uno ya existente en su computadora, le van a aparecer esas herramientas porque la modificación se la hace directamente al programa de Excel, a su computadora, no a la hoja de cálculo como tal que usted esté trabajando. Eso no. Eso se hace directamente a toda la configuración de su sistema operativo, de su computadora, de su Microsoft Excel. ¿Los quiere quitar? ¿No le gustan? ¿O por error metió otros? Bueno, vamos a más comandos y abrimos las opciones de Excel. Luego seleccionamos la que queremos quitar, por ejemplo esta. Yo le doy quitar. Y aquí voy a quitarlas todas para que vean, todas las que no utilizo. Y le doy a aceptar. Y automáticamente se van a ocultar esas herramientas. Ahora, no es la única ruta que yo puedo utilizar para poder dirigirme a las opciones. También lo puedo hacer desde la pestaña Archivo. Luego me voy a Cuenta. Perdón, a Opciones. Se me abre la misma ventana de diálogo. Luego le doy clic aquí al final donde dice Personalizar, perdón, barra de herramientas de acceso rápido. Y ahí tenemos en pantalla la misma ventana que teníamos hace un momento, que es la ventana que me va a servir para poder hacer modificaciones en la barra de herramientas de acceso rápido con el objetivo de meter más opciones que me van a ayudar a trabajar más rápido todavía y más rápido posible mi documento o mi archivo. Muy bien, me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿Dudas o consultas hasta el momento? Todavía tenemos tiempo de clase, sí, porque de hecho sí comenzamos un poco tarde, por ahí por las 1:10 p.m. Igual, mi más sincera disculpa hacia ustedes por la conexión. Veo que hoy ya no ha fallado la conexión y vamos a reponer todo el tiempo perdido. Recuerden que la hora clase es de 60 minutos. Ustedes van a obtener su clase de 60 minutos. Solamente que me disculpen que los atrase un poquito más. Muy bien, por aquí nos dice Karina López que todo está claro. Recuerden que más adelante a ustedes se les van a surgir dudas, ¿verdad? Ahora, también me gustaría salirme un poquito de Excel para explicar un poco sobre el desarrollo de la clase y la interacción con el grupo. No sé ustedes, yo les voy a dar una recomendación. A ver, acá nos dice Karina que tiene dudas con una consulta con las evaluaciones. A ver, Karina, dígame, si pudiese usted habilitar su micrófono para que vamos a escucharle o espero que usted escriba y lo leo, no hay ningún problema. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Fíjese que mi consulta es con respecto a la evaluación porque no sé si la evaluación se va a hacer. ¿Va a estar habilitada hasta el día jueves o cuándo se entregaría por razones del trabajo? Porque tengo que irme organizando con el tiempo. Muy bien, muy buena pregunta. Le agradezco, Karina. A ver, las evaluaciones. A ver, si gustan, me voy a la pantalla de la plataforma. Creo que por acá la tengo, un momento. Es esta de acá. Aquí. Aquí en la parte superior, donde está el desarrollo del primer contenido, luego les decía, hay un video explicativo. Algo que quizás se me escapó mencionarles sobre el video explicativo es que al pie del video explicativo existe, miren, una plantilla de actividades que va a utilizarse para poder trabajar las prácticas de la sección 1. Sección 1, entiéndase, toda la semana. Así que esta la pueden descargar ustedes. Hoy por hoy no se los mencioné porque estoy explicando algo fuera de plantilla y van a haber algunas clases que no van a tener plantilla de actividades para poder utilizarlas porque vamos a construir esa plantilla todos juntos. ¿Sí? Ya le voy a explicar esa parte de la evaluación con mucho gusto, no se me olvida. Entonces aquí está la plantilla que me va a servir para toda la sección 1, de aquí en adelante hasta finalizar día jueves. Las evaluaciones vienen de la siguiente manera. Aquí yo les he dejado primer contenido,
segundo contenido de la semana y luego aquí está el laboratorio. Miren, el laboratorio. Luego continúa una clase más, que esta ya es el día miércoles, y luego un pequeño laboratorio. No son laboratorios extensos, son pocas preguntas. 4 a lo sumo. Sí, ¿por qué? Porque solamente necesitamos que usted ponga a prueba lo aprendido en clase. Así que por eso es importante que entre a cada clase. Entonces, los primeros 2 clases, el primer laboratorio se hace, usted lo puede hacer martes por la noche. El segundo sería después de la clase del miércoles y el tercero sería ya la clase del jueves. Ahora bien, por ahí estaba platicando con unas personas del área administrativa de inglés corporativo y me decían que se pueden dar o pueden hacer ustedes sus evaluaciones de la semana a más tardar viernes 4 de la tarde, pero tengo que confirmarles ese dato y con mucho gusto yo se los mando por WhatsApp. Igual también hay algunas personas del área administrativa que se encuentran presentes dando soporte a esta clase y también en el grupo de WhatsApp usted puede hacer la misma pregunta y vemos de qué manera. Si mi persona o alguna otra persona del área administrativa de inglés corporativo le puede contestar para solucionar su duda. Mientras usted prográmese que el martes por la noche tiene que hacer un laboratorio, el miércoles por la noche otro y finalmente el jueves por la noche otro laboratorio. Así que eso. Y no sé si con eso yo contesto a su pregunta, a su duda. Sí, muchas gracias, Lee. A sus órdenes. Recuerden también que la sección número 2, la próxima semana, ustedes van a tener una evaluación más, que van a tener las 3 evaluaciones regulares o los 3 laboratorios de la semana y aparte de ello ya por el jueves, viernes de la próxima semana ya usted va a poder hacer su primera evaluación de medio curso que va a evaluar todo lo que usted aprendió en estas 2 semanas para que vayamos midiendo ese aprendizaje. Es importante la evaluación. Muy bien, y les decía, a ver, con respecto a esto de la plantilla de actividades, ahí está, al pie del video de del primer contenido, en todo caso, ¿sí? Del primer contenido, que es conceptos básicos y entorno de trabajo. Va a durar o va a poder utilizar esta plantilla para toda esta semana. Igual usted no puede ir haciendo consultas. A ver, les decía también algo importante para la interacción docente-clase-estudiante, que son elementos importantes. Muchos estudiantes, cuando hacen o cuando trabajan de manera virtual, hacen lo siguiente, miren, lo primero, entran a su clase y ponen toda la atención del mundo posible y no se pierden ni un momento de mi mouse y de mi cursor y de mi voz. Y muchos otros abren, pueden hacerlo en el mismo dispositivo y también van trabajando a la par mía, es decir, usted puede abrir un archivo de Excel, ir cambiando las pantallas o las ventanas, la del webinar de la clase versus el Excel y usted puede ir. Yo generalmente siempre trabajo un poco despacio para que todos vayan a un ritmo moderado. En algún momento usted quiere irlo haciendo a la par mía, lo puede hacer. Tenemos tiempo de la clase, está contemplado dentro del tiempo de clase. ¿Para qué? Para que usted vaya practicando a la par. Aunque hay otras personas que lo que hacen es poner la mayor atención posible, les decía, y después poner el video tutorial e ir haciéndolo a la par. Yo les decía el día viernes, y lo voy a volver a repetir, para las personas que quizás no estuvieron presentes, o para retroalimentar a los que sí estuvieron presentes, no solamente dedique una hora de estudio del día. Trate la manera de dar un poco más para que pueda aprender. Marque un ritmo de trabajo donde una hora clase o un webinar o una hora en webinar conmigo sea para usted el equivalente de 2 horas más de su estudio autodidacta o constructivista, como lo decíamos al principio. ¿Para qué? Para que usted pueda explorar más allá de lo que su facilitador, su servidor en este caso, presente, le esté acompañando en la clase.
¿sí? Para que usted lo pueda trabajar. Entonces, ustedes van a marcar su ritmo de trabajo. Eso lo van a hacer ustedes. Y yo voy a ser su facilitador y voy a estar acompañándoles en el momento oportuno, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora entonces, ya quizás dejando a un lado el anuncio que tenía, que no van a hacer siempre anuncios. Recuerden que estamos iniciando y tenemos que ir poniendo las reglas del juego, ¿verdad? Como lo decimos también por ahí. Tenemos entonces aquí, ya para ir finalizando quizá el contenido de la clase número 1, el ingreso de datos a Excel. Son dos las maneras de cómo puede usted hacer uso del ingreso a Excel. Ese ingreso se puede hacer directamente a la celda y a la hoja de trabajo o utilizando esta parte que está aquí arriba que se llama barra de fórmulas. Si yo le doy clic, por ejemplo, en cualquier celda y escribo algo, generalmente en la informática, todos escribimos hola mundo como un mensaje de prueba. Eso lo van a ver ustedes o se lo van a ver a varias personas que trabajan con tecnología, en programación, etcétera. Hola mundo, que es nada más y nada menos que una frase para poder probar el ingreso de un dato. Hola mundo. Entonces, observen, yo lo puedo hacer directamente a una celda o selecciono la celda que yo deseo, en este caso H4, por ejemplo, y me voy a la barra de fórmulas y aquí puedo escribir para poder hacer uso del ingreso a Excel. Son dos tipos, directo a la celda o barra de fórmulas. Aquí es donde me voy a salir un poquito de Excel y le voy a dar un tip, mire. Una técnica práctica y fácil. Me gusta mucho compartir este tipo de métodos de ingreso de ofimática para que usted también lo aprenda, para que trabaje más rápido cada vez. Por ejemplo, cuando usted ya tiene grabados en cada celda o en alguna celda de Excel algo, ya sea un nombre, ya sea un número, cualquier carácter el que sea, para poder modificar ese texto, usted puede hacer dos cosas. Bueno, tres cosas. Uno, darle clic a la celda e irse a la barra de herramientas. Barra de fórmulas. Y seguir escribiendo. Hola mundo, hola mundo. Y otro, puede directamente irse a una celda y darle doble clic a la celda. Y ahí, observe, aparece el cursor intermitente que le da el permiso de seguir escribiendo. Hola mundo, hola mundo. Y un tercero más, que es el último, usted le da clic a la celda, en mi caso C8, y va a ir a su teclado a presionar la tecla F2. Y dependerá realmente de la computadora que usted utilice, así el uso de las teclas. Le explico por qué. Uno, dos. Hoy sí me escuchan, perdonen, creo que tuve una interrupción. Hoy sí. Ok, no sé hasta dónde me quedé, perdonen, porque se me interrumpió un momento el audio. Quizá la distribución del teclado, se las voy a mostrar. Miren, me voy a ir a Google, a cualquier, y voy a poner acá, teclado QWERTY. Ahí está. Esta es la distribución del teclado. O también, miren, aquí en su computadora, yo puedo buscar teclado. Yo le doy clic aquí en teclado y, no, permítame, no es este. Teclado. Creo que teclado en la pantalla, le doy a abrir y ahí me aparece un teclado, miren. Solo que este teclado que tenemos aquí en pantalla en este momento,
Permítanme, voy a mover que aquí tengo algo en chat. Me quedé en las tres formas, presionando F2, me dice Guillermo. Ok, muy bien. Entonces le decía, para poder modificar, yo presiono F2, Found F2, y automáticamente, sin mover mi mouse, obsérvelo, ya estoy dentro de la celda. Ahora le voy a explicar, me voy a ir a la distribución del teclado, y este teclado que tienen ustedes aquí en pantalla es un teclado de una computadora de escritorio, aunque mi laptop, aunque yo tengo una laptop, pero este teclado, primero, en primer lugar, está en español. ¿Cómo lo sé? Tenemos la letra Ñ, es un distintivo. Tenemos algunas teclas para poder hacer uso, para poder trabajar. Y también tenemos nuestro teclado con distribución alfanumérico. Y bueno, la distribución es QWERTY. ¿Por qué le dicen QWERTY? Me van a preguntar ustedes. Solo lee aquí, mire, QWERTY. ¿Sí? Búsquenlo ustedes en internet y van a ver que ese es el nombre de la distribución del teclado, QWERTY. Pero por acá, mire, aquí tenemos FN. Mire, si yo le doy clic en FN, automáticamente se va a desplegar mis teclas de función. Entonces, voy a hacer un poquito más pequeño esto para que vean. Le doy clic aquí, Found F2, y automáticamente vea cómo mi cursor entró a la celda para hacer alguna modificación. Found F2. ¿Sí? Ahí se los voy a ir enseñando para que lo vean. Este FN en mi teclado de mi laptop no está aquí. Está al revés. Primero está Control y luego está FN. Aquí en mi teclado de pantalla, como es un teclado de pantalla Windows, es digital, virtual, lo tengo de esta manera. Así que bien, ahí ustedes pueden irlo explorando. Me preguntará usted, ¿cómo obtuvo usted esto? Mire, bueno, lo voy a cerrar y lo voy a mostrar. Imagínese que usted de repente en su computadora le cae café a su teclado y le deja de funcionar. No se arruinó su computadora del todo, aunque es incómodo, pero bueno, no se arruinó. Váyase usted aquí, si tiene algo emergente que hacer, escriba teclado. Aquí le aparece teclado en pantalla, le da abrir y ahí le aparece ya su teclado y ya puede escribir. Mire, solo que aquí le va a tocar que con el mouse, ¿no? Y es un poco más lento, pero bueno, lo puede hacer así. Voy a escribir nuevamente el famoso Hola Mundo. E incluso, mire, este teclado, así como el del celular, le da algunas sugerencias para poder introducir palabras dentro de Excel. ¿Sí? El famoso autocorrector de nuestro celular. Hola Mundo. Y le doy Enter. Y automáticamente ya estoy introduciendo eso, ¿verdad? No solamente es compatible con Excel. Es compatible con prácticamente todo en su computadora. Todo en la ofimática. El teclado en pantalla. Por eso les decía, me voy a salir un poquito de Excel, aunque no me salí del todo, porque está relacionado. Pero es para que les esté enseñando yo a ustedes también a hacer uso de algunas herramientas, algunos periféricos virtuales o digitales para poder trabajar en Excel. ¿Sí? Así que ahí está. Les dejo para que lo investiguen, para que lo hagan pruebas, ¿verdad? Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Hemos llegado al final de la clase de este día. Comenzamos ahí por las 2 de la tarde, la 1 de la tarde con 7, 8 minutos. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Espero haberles cumplido su hora 60 minutos. De igual manera, la próxima clase les prometo estar un poquito más pendiente de la conexión en internet. Voy a omitir algunas redes y algún lugar por acá en la oficina para que no me vuelva a suceder. Lamento mucho, ¿verdad?, haber tenido ese pequeño retraso, pero bueno, ahí estamos para poder solucionarlo. Y bueno, al final la clase, pues, la desarrollamos sin ningún problema. Muy bien, antes de irme, me gustaría saber si hay alguna duda o consultas. No quiero dejarlos ahí con dudas. ¿Dudas o consultas con respecto a lo que trabajamos este día? Por el momento, todo bien. Muy bien, Victoria, muchas gracias. Muy bien, Claudia nos dice que es muy clara la clase. Espero todo que entendido. Siga así, ¿verdad? Excelente, gracias a usted también. Muy bien, vamos entonces a dar por finalizada la clase de este día. Los veo mañana en punto de la 1 de la tarde.
Y ahí vamos a estar pendientes. Si hay dudas o consultas a partir de este momento, no se preocupe, no dude, escríbame. No les prometo contestarles en el momento por mis ocupaciones diarias, pero sí prometo estar pendientes y tratar la manera de solucionar cualquier situación por ahí que ustedes tengan, ¿verdad? Así que ha sido un gusto, un honor, un placer haber estado con ustedes. Espero sintonicen su webinar el día de mañana. Y bueno, más adelante en el transcurso de la tarde les publico yo en la grabación para que vuelvan a ver nuevamente este webinar. Ha sido un gusto enorme. Pasen una excelente tarde. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. Gracias.